Hola Sebastián, lo ves en pantalla, lo ve el público también, es el congresista Horacio Pacori. Congresista, ¿cómo está? Bienvenido a Canal N. Tú, Sebastián, has leído en el resumen informativo la molestia del congresista ponente del caso de César Inostroza, y esto dentro de los rumores de que se habría fugado del país. El congresista Pacori envió un tuit, que ya lo has comentado, y el presidente del Congreso le respondió. ¿Qué es lo que pasó el 4 de octubre? Finalmente, este documento debió haber sido enviado a la Fiscalía. Bueno, así es, este documento se aprobó el día 4 y hasta la fecha nosotros esperábamos que ya este documento, el expediente, ha debido de estar dentro del Ministerio Público, porque el Ministerio Público, ante el antejuicio político que le hace el Congreso de la República, ya debería de empezar la investigación a César Inostroza y a los 4 ex consejeros. Pero como lo han podido ver, lamentablemente todavía, aduciendo de que hay un trámite documentario, este documento recién va a salir del Congreso de la República, entonces esto demuestra de que se está trabajando con mucha lentitud. Claro. Si no habría salido esta información de la posible fuga, ¿el presidente del Congreso no le habría informado a usted que recién hoy van a realizar el trámite? Bueno, así es, ¿no? Bueno, ante esta presunta, está este rumor de que César Inostroza podía haber salido del país, pues nos vimos y para ver en qué situación se encontraba, situación legal, si el Ministerio Público ya había empezado las investigaciones. Pero como pueden verlo, ¿no? Esperemos más bien de que ya los trabajadores administrativos del Congreso den cuenta y sea este expediente de una vez derivado al Ministerio Público y se empiece la investigación a César Inostroza. Lo que dice el presidente del Congreso en un tuit es que los responsables de esta demora serán sancionados, que hoy mismo se enviará el documento y que está tan indignado como el congresista Pacori. ¿Confía en esta información? Nosotros esperamos que sea así, porque habíamos dicho de que para combatir la corrupción, además ante un caso donde ya se ha aprobado su inhabilitación, su destitución y la presunción de que pertenecen a una organización criminal como delito y otros delitos más, esto debería ya encaminar, si no estar, pues, este tipo de documentos durmiendo el sueño de los justos en el Congreso. En el caso de Kenji Fujimori y los otros congresistas que fueron suspendidos, el documento llegó en 5 días a la Fiscalía. Bueno, así es, pero mire, ya estamos 16, esto se ha aprobado el 4, han pasado más de 12 días y este documento recién va a salir. Se tiene que subsanar ese error. ¿Qué cree que hay detrás de esto? ¿Cree que hay una intención de este Congreso? Como le hemos dicho, no vamos a adelantar opinión, pero creemos de que estos temas, que son de interés, tienen que tratarse con la mayor celeridad del caso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, congresista Horacio Pacori, congresista de la bancada de Nuevo Perú y ponente del caso César Inostroza. Muchas gracias, congresista, por esta entrevista entonces en vivo. Y precisamente el presidente del Congreso es quien ha respondido vía Twitter lo que hemos comentado, ¿no? Ya ha mostrado su indignación y que los responsables de esta demora, le comentábamos al congresista, en el caso de Kenji Fujimori y la suspensión, el documento se envió rápidamente en 5 días. Hoy han pasado más del día 4 a hoy 16, más de 10 días y aún este documento sigue aquí en el Parlamento Nacional. Nosotros, antes de despedir, vamos a ver un tuit justamente que se está mencionando de Daniel Salaverry, se va a pronunciar más temprano. Ahí lo vemos entonces. Congresista Horacio Pacori, me informa el oficial mayor que el expediente se enviará recién hoy, a pesar de que el mismo día 4 de octubre indiqué que se remita de inmediato, los responsables de esta demora serán sancionados. Estoy tan indignado como usted. Las cosas están que queman en el Congreso. Así es, una información de último momento de que se rumoreaba que el señor César Inostroza, juez destituido, vocal supremo destituido, habría fugado del país, alertó a quien se encargó de la investigación en el Congreso de César Inostroza. Él lo que hizo es llamar al presidente del Congreso, enviarle un Twitter al presidente del Congreso, explicándole que el día 4 de octubre, finalmente, se había aprobado todo y pidió que se haga el trámite respectivo. Han pasado 12 días. Y no se hizo nada, es decir, no se envió el caso a la Fiscalía para ser investigado. El presidente del Congreso le respondió, antes de ese tuit, el presidente le respondió en otro tuit, le dijo, voy a tomar las medidas pertinentes, estoy indignado y hoy mismo voy a tramitar lo que es el debido proceso, ahí está el procedimiento. Horacio Pacori en el tuit que cita, le hace el llamado al presidente del Congreso, entonces, ¿por qué hasta hoy, le dice, no se han remitido los expedientes a la Fiscalía? Miren ustedes, ¿eh? 4 de octubre fue donde se votó en el Congreso. Y el presidente del Congreso le dice, a ver, vamos ahí, muy bien. Con esto, Horacio Pacori, me informe el oficial mayor que el expediente se enviará recién hoy, a pesar que el mismo día 4 de octubre indiqué que se remita de inmediato. Ojo a ese dato. El presidente del Congreso le dijo al oficial mayor, palabra de la máxima autoridad del Congreso, que se remita de inmediato este documento.
pasaron 12 días y no pasó nada. Los responsables de esta demora serán sancionados. Bueno, y ahora vamos con el tuit que ha enviado hace instantes el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, que da cuenta del resultado de una rápida medida que ha tomado. Debido a la demora en el envío del expediente del ex juez César Inostroza y los ex magistrados del CNM al Ministerio Público, he propuesto remover del cargo al oficial mayor, al señor Abanto, y en estos momentos se encargaba de la oficialía y de oficialía mayor, encargado de todos los temas administrativos, al director general parlamentario y a la jefa del gabinete de asesores, la señora Patricia Robinson. A todos ellos él ha propuesto remover. Esta medida deberá ser ratificada por la mesa directiva y el consejo directivo. Recordemos que el oficial mayor es el segundo que sería removido en la gestión de Daniel Salaverry. El anterior oficial mayor, el señor Chevasco, también por una serie de irregularidades durante las gestiones anteriores que no pudieron ser despejadas. Y Daniel Salaverry le dijo, no, hasta acá señor oficial mayor anterior, Chevasco, no, cambio oficial. Y el no oficial pasan estas cosas raras, ¿no? Que para el propio parlamentario, el congresista Pacori, tienen algo allí que no está muy claro. Bueno, 5 y 5, así hemos iniciado con este tema movido en el Parlamento Nacional y que tiene que ver también con las investigaciones que se realizan en el Congreso. Y el ex juez César Inostroza no se habría fugado del país, informó su abogado Humberto Asmat a una radio local. Sin embargo, el letrado no confirmó exactamente dónde se encuentra su defendido. Según fuentes de inmigraciones, no existen reportes de Inostroza cruzando alguno de los puentes o puestos fronterizos. Hay que recordar que el ex magistrado cuenta con impedimento de salida del país hasta el 12 de noviembre, ya que es uno de los personajes principales de los escándalos de la corrupción de los audios del CNM. Algunos periodistas han ido a tocarle la puerta y nadie abría. El señor Inostroza siempre respondía a las llamadas y a la puerta. Hoy no ha respondido. ¿Dónde está César Inostroza? Vamos ahora nuevamente con lo que significa el tuit de Daniel Salaverry. Debido a la demora en el envío del expediente, he propuesto remover del cargo al oficial mayor, atención, al director general parlamentario y a la jefa de gabinete de asesores. Esta medida deberá ser ratificada por la mesa directiva y el consejo directivo. ¿Quiénes ocupaban estos cargos? Vamos con el primero. Él es José Abanto, segundo oficial mayor en la gestión de Daniel Salaverry. El primero en salir fue el señor Chevasco. Recordemos, Chevasco estuvo desde el inicio de la legislatura fujimorista con Luz Salgado, con Luis Galarreta. Ciertas irregularidades en la compra de productos, de televisores y demás, llevaron a que Daniel Salaverry le diga hasta aquí nomás al señor Chevasco. Entró el señor Abanto y ahora ocurre este tema con la demora en un expediente sumamente importante, señor Abanto. No era cualquier cosa, era el expediente símbolo de la lucha anticorrupción que el Congreso quiere precisar. Él es José Abanto, que ha sido recomendado por lo menos por el presidente del Congreso y deberá ser ratificado por la mesa directiva. César Delgado es el personaje que tenemos en pantalla. Él es el director general parlamentario. Él es el que acompaña en los plenos a la mesa directiva, a Daniel Salaverry, quien ocupa en este cargo el cargo de presidente del Congreso, y bueno, él también es responsable de ello, por lo menos en boca de Daniel Salaverry, o en tuit de Daniel Salaverry. Boca no, porque no ha querido declarar, pero ha enviado un tuit. Él es César Delgado. ¿Y quién es la tercera involucrada en esta situación? Ella es Patricia Robinson, así es, jefa del gabinete de asesores, que dicho sea de paso, miren ustedes, antes del segundo envío de Daniel Salaverry, Patricia Robinson retuiteó, es decir, puso en su cuenta de Twitter el primero, ¿no? El primer mensaje que envía Daniel Salaverry. Congresista Pacori, me informan que el oficial mayor ha habido una demora, voy a tomar medidas, es lo que dice. Bueno, Patricia Robinson retuiteó ese mensaje. Y después de eso, claro, no ha puesto nada más, porque ahora ya finalmente la situación ha cambiado y el presidente del Congreso ha decidido que contra Patricia Robinson también debe existir medidas y debe de ser removida del cargo. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Daniel Salaverry ha señalado tal cosa y Patricia Robinson, bueno, tiene que acatar lo que diga finalmente la mesa directiva en un inicio y el consejo directivo como segunda instancia. Vamos a ver ahora si finalmente toman alguna decisión y ratifican lo dicho por el presidente del Congreso.
Se llevaron a cabo luego de la sesión del Pleno del Congreso del día 4 de octubre. Día en que el Pleno del Congreso acordó destituir, inhabilitar y denunciar penalmente a los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura y al ex juez supremo César Inostroza. Ese mismo día, 4 de octubre, en mi calidad de presidente del Congreso, firmé las autógrafas de las resoluciones legislativas y el día 5 de octubre, que fue día viernes, se remitieron al diario El Peruano para que procedan a su publicación. Publicación que se dio el sábado 6 de octubre. Luego el domingo 7, obviamente no es un día laborable. El 8 de octubre fue feriado por el combate de Angamos. Y el martes 9 de octubre firmé el oficio ordenando que se remita y que se envía de manera inmediata los expedientes de estas personas que habían sido denunciadas penalmente por el Congreso al Ministerio Público. Recién el día de ayer, día 16 de octubre, hemos tomado conocimiento que no se habían remitido estos expedientes, generando una demora inaceptable por parte de funcionarios de la Administración del Congreso, por lo cual tomé la decisión inmediata de proponer la remoción de 3 altos funcionarios y de otros más del cargo que actualmente ocupan. Quiero dejar en claro, señores periodistas, que el señor César Inostroza tiene un impedimento de salida del país por mandato judicial desde el mes de julio de este año. Es falso, como dicen algunos, o pretenden insinuar, que por esta demora o por culpa del Congreso se habría generado esta probable fuga del señor Inostroza. El Congreso de la República no es el responsable, no es la institución responsable de custodiar nuestras fronteras. Es el Ministerio del Interior. Tampoco el presidente del Congreso es el responsable de ubicar al señor Inostroza. Eso le corresponde a la Policía Nacional del Perú. Nosotros, y digo nosotros, la mesa directiva del Congreso, hemos actuado de manera diligente desde el momento que se acordó, vuelvo a repetir, destituir, inhabilitar y denunciar penalmente a estos ex magistrados y a este ex juez supremo. Yo lamento muchísimo que se quiera hacer una utilización política de esta irregularidad administrativa, que además va a generar un proceso de investigación profundo para determinar no solamente responsables administrativamente, sino si es que ha habido algún tipo de responsabilidad penal por esta demora. Y pierdan cuidado que si es así, vamos a instruir para que el procurador público del Congreso haga las denuncias penales respectivas. Pero lamento que se quiera hacer un uso político de esta situación, solicitando al presidente del Congreso que dé un paso al costado o que renuncie, o por ahí insinuando que van a presentar una moción de censura nuevamente contra la mesa. Esta inestabilidad constante de quererse traer abajo la mesa, lo único que origina es justamente beneficiar a todos aquellos que aún están siendo procesados en la subcomisión de acusaciones constitucionales y que aún están pendientes sus casos. Me sorprende escuchar este tipo de comentarios viniendo justamente de congresistas que han participado en estas comisiones, más bien defendiendo a estas personas que fueron luego sancionadas. Me llama poderosamente la atención que justamente aquellos congresistas que defendieron a capa y espada en las comisiones para que no se les denuncie, no se les inhabilite y no se les incluya en crimen organizado, ahora quieran responsabilizarme a mí por una probable fuga del señor Inostroza, cuando este señor, vuelvo a repetir, tenía hace varios meses impedimento de salida del país por mandato judicial. La mesa directiva y yo personalmente como presidente del Congreso me seguiré manejando de manera objetiva,
responsable e imparcial en cada uno de mis actos, porque soy muy consciente que la responsabilidad que el Congreso me ha entregado es para poder enrumbar al Congreso y recuperar la confianza del pueblo peruano en esta institución, sin sesgos políticos de ningún tipo, porque soy consciente, vuelvo a repetir, que represento a los 130 congresistas. Muchas gracias por su atención. El presidente del Congreso anunció más temprano que, o confirmó, que se han retirado a los responsables de no haber enviado la información en su debido momento. Pero en el Parlamento hablan de irresponsabilidad política. Así es. Y la responsabilidad política en la mesa directiva, no solo en Daniel Salaverry, sino en la mesa directiva, es por qué no se verificó, siendo un caso emblemático. El presidente del Congreso habla ahora, él firmó el 9. Si firmó el 9, eso debió haber sido enviado. Pero sabiendo que las cosas estaban tan complicadas, él debió haber tomado mejores medidas. Y para que él mismo lo explique, el presidente del Congreso está en el hilo telefónico. Presidente, ¿cómo está? Bienvenido a Canal N. ¿Cómo está, Jimmy? Buenas tardes. Bueno, están prácticamente responsabilizando al Congreso de lo que ha sucedido en horas de la mañana. Usted no se tenía esa información, hablaba solamente de esta posibilidad. Ahora se confirma, está fugado del país. ¿Quiénes tienen responsabilidad? ¿El Congreso tiene responsabilidad? Jimmy, yo quiero dejar claro que el Congreso el día 4 de octubre acordó destituir y denunciar penalmente al ex juez Inostroza. Desde ese momento que yo firmé el mismo 4 de octubre la resolución legislativa, el Ministerio Público estaba listo para poder pedir su arresto, para solicitar su detención preliminar, porque el juez Inostroza ya no tenía la inmunidad que tienen los jueces supremos porque ya había sido destituido. El decir que no actuaron porque algunos funcionarios, como lo he explicado, del Congreso, se demoraron en enviar el expediente es falso. El 4 de octubre se le destituyó, el 6 de octubre se publicó en El Peruano la resolución respectiva. Y desde esa fecha, el señor Inostroza pudo ser detenido mediante una detención preliminar solicitada por el Ministerio Público. Por otro lado, culpar de la fuga al Congreso también es otra irresponsabilidad. El Congreso no custodia las fronteras de nuestro país. El Congreso no custodia los aeropuertos por donde supuestamente ha salido el señor Inostroza, porque ha llegado mediante vuelo al aeropuerto de Madrid, al parecer. Es responsabilidad del Ministerio del Interior y específicamente del Ministro del Interior. Hoy, en Junta de Portavoces, voy a solicitar que venga el día de mañana al Pleno del Congreso el Ministro del Interior, Mauro Medina, a dar las explicaciones del caso, no solamente al Congreso, sino al país, por haber permitido que este señor, que tenía impedimento de salida del país desde el mes de julio, por mandato judicial, se haya fugado de la manera que lo ha hecho. Mañana entonces usted va a solicitar que mañana sea citado el ministro del Interior para responder a esta fuga que se ha confirmado. Yo voy a solicitar esto en Junta de Portavoces, es citado a las 6 de la tarde de manera de urgencia, carácter de urgencia. Sin embargo, he escuchado algunas opiniones congresistas que ellos quieren ir más allá, quieren presentar una interpelación contra el ministro y vamos a ver finalmente cuál es el acuerdo de la Junta de Portavoces. Cualquiera de los dos, nos vamos a asegurar que venga el ministro y que le dé las explicaciones al país cómo es posible que este señor, que está sindicado por el Ministerio Público como cabecilla de una organización criminal, haya salido como Pedro por su casa por el aeropuerto y esté ahora fuera del país fugado. El día 6, cuando se publica la decisión del Pleno y ya estaba destituido, no tenía ninguna prerrogativa, no tenía una protección. ¿Podía ser, digamos, el Ministerio Público, sin el documento del ministerio de ustedes, del Congreso, podía tomar alguna decisión, podía solicitar alguna medida? Por supuesto que sí, Jimmy, porque justamente más bien ha sido el Congreso quien ha utilizado un informe de la Fiscalía para poder destituir e inhabilitar y denunciar penalmente al ex juez Inostroza. Acuérdate tú que ese informe de la Fiscalía fue el que sirvió para llegar a ese acuerdo de destituirlo. Entonces, ¿cómo es posible que la Fiscalía diga que no tenía ningún documento y que necesitaban el expediente del Congreso para poder actuar?
Eso es falso. La Fiscalía está investigando al señor Hinojosa por la banda eso de los pollos blancos, tiene una investigación en marcha y no podía accionar contra el señor Hinojosa porque estaba protegido en su inmunidad como juez supremo. Desde el primer minuto que él fue destituido, el día 4 de octubre, pudieron accionar. Correcto. Algunos dirán, no, pero no nos enteramos que lo destituyeron, cosa que es bien extraña. Bueno, señor, el día 6 de octubre, eso se publicó en El Peruano. Por lo tanto, es responsabilidad tanto del Ministerio Público como del Ministerio del Interior que ha permitido que este señor se fugue, esta fuga del señor Hinojosa. Como titular del Ministerio Público, el Congreso, ¿puede citar a Pedro Chávarri para que mañana también explique esta situación? Por supuesto que sí. Vamos a ahora tener esta reunión de Junta de Portavoces y vamos, obviamente, a plantear esta situación, que venga el ministro del Interior y también, ¿por qué no?, que venga el fiscal de la Nación para que explique por qué nos solicitaron esa detención preliminar. El Congreso ha cumplido con lo que le corresponde. Quienes demoraron en enviar documentos que son las copias de las resoluciones legislativas y el expediente que se tramitó en la Comisión Permanente y la Subcomisión de Acusaciones, ya fueron sancionados, se han sido removidos de su cargo y yo he ordenado que se haga una profunda investigación y si de encontrarse responsabilidades, voy a disponer que el Procurador Público haga las denuncias respectivas, denuncias penales. Pero eso es una cosa y otra muy distinta, es decir, que este señor Hinojosa se ha fugado por responsabilidad y por culpa del Congreso. Claro, están apuntando varios congresistas y su bancada, dicho sea de paso, no ha señalado tampoco ningún tipo de pronunciamiento a favor suyo. Al contrario, la bancada oficialista es la que señala que usted no debe ser removido del cargo, mientras otras bancadas sí están pidiendo su destitución. Lo peor que podemos hacer en situaciones como estas es tratar de sacar ventaja política. Aquí hay un tema gravísimo, que es que un presunto cabecilla de una organización criminal que negociaba presuntamente sentencias en favor de violadores esté fugado del país. ¿Y quién permitió esa fuga? Quien custodia las fronteras y los aeropuertos, que es el Ministerio del Interior. Son ellos los que tienen que dar las explicaciones del caso. Claro, tenía impedimento salir del país. ¿Cómo salió? Esa es la pregunta, presidente. Esa es la pregunta. Y esa no es responsabilidad del Congreso, Jimmy. Así es. Bien, muchas gracias y mucha suerte el día de mañana. Sesión plenaria, donde sin duda la puntería estará en la mesa directiva. Muchas gracias, Daniel Salaverry, presidente del Congreso, en comunicación con Canal N. Entonces, respecto a la situación de César Hinojosa, y sí estamos mencionando acá que tenía impedimento de salida del país, se está reiterando el mismo. Estamos señalando que tenía impedimento de salida del país, cómo salió es la figura. Y eso es lo que no está quedando claro. Por eso el Parlamento va a citar mañana al ministro del Interior para explicar ante la representación nacional y al país lo que ha sucedido con esta fuga. Entendemos que el ministro del Interior está recabando la información necesaria, porque la información periodística se ha dado cuenta, de la fuga del vocal supremo César Hinojosa, protagonista de los llamados audios de la vergüenza, protagonista de los CNM audios. Buenas tardes y bienvenidos a N Noticias, soy Sebastián Salazar y nos vamos a trasladar de inmediato hasta el Congreso de la República. Escuchemos. La República al Poder Ejecutivo a adoptar las acciones que correspondan contra los ministros que resulten responsables por la fuga del señor César Hinojosa. Basta ya de culpar al Parlamento, basta de confrontarnos. Basta de evadir responsabilidades. La fuga del señor Hinojosa es responsabilidad exclusiva del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia. Les pedimos al presidente de la República respetuosamente que adopte las acciones que correspondan, que se persiga a aquellos que cometen delitos no inocentes, que se deje de jugar con la presunción de inocencia, y que finalmente veamos en la cárcel a quienes han cometido actos de corrupción y no a inocentes. Muy buenas tardes. Señora Letona, una pregunta, por favor. ¿Y cuál es el papel del presidente Salaverry? Por ejemplo, el expediente debería haber pasado rápidamente una vez que se... No, al Ministerio Público. ¿Cuál es el papel del presidente? A ver. Una cosa es el trámite administrativo de un expediente que va a ser remitido a las instancias correspondientes y otra cosa es la ejecución de una orden de impedimento de salida del país
que pesaba desde el mes de junio sobre el juez Hinostroza. Esa responsabilidad de impedir que el señor Hinostroza abandone el territorio peruano es una responsabilidad que no le pertenece al presidente del Congreso, no le pertenece a la mesa directiva ni a esta institución. Es una responsabilidad inherente al Poder Ejecutivo. Pero no hay una demora, por tanto, también del, o sea, el fiscal de la Nación debería haber pedido el expediente del señor Hinostroza para que se evalúe y haga la acusación fiscal. A ver, una cosa nuevamente es el trámite administrativo y otra cosa es el impedimento concreto de salida que pesa sobre el señor Hinostroza hace ya varios meses. No pretendamos evadir la responsabilidad, ni mucho menos buscar otros culpables. Esta es una responsabilidad inherente, exclusiva, de quienes decidieron voluntaria o a través de una negligencia que el señor Hinostroza abandone nuestro país. Una pregunta, ¿por qué tanto tiempo se demoró el Congreso en enviar el expediente hacia el ministerio? Le voy a contestar, esa es una eso es un tema que responderá el Congreso, el presidente del Congreso, su mesa directiva explicarán al Consejo Directivo el día de mañana las acciones que han adoptado contra los funcionarios que resulten responsables del tema administrativo. Pero no confundamos a la opinión pública. La responsabilidad de la fuga del señor Hinostroza corresponde en forma exclusiva al Poder Ejecutivo, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia. Y por eso invocamos al señor Presidente de la República a adoptar las acciones que él estime conveniente contra estos ministros. Que el Poder Ejecutivo trabaje, que deje de perseguir a los inocentes, que deje de articular acciones en contra de quienes defendemos la democracia. Basta de confrontarnos, dedíquense en realidad a atrapar a los corruptos. Gracias. Más adelante seguramente más reacciones, que es lo que hemos estado teniendo desde que se revelara la noticia de que César Hinostroza en efecto está en España. Fugó del país.